porque nosotros no somos los que administramos precios de combustibles, ni nada, ni suministro, ni nada que se parezca. Para eso hay otras instancias del gobierno. La queja de la gente de que no se siente en la economía, el avance, el crecimiento, dice que no se siente la gente, ¿cómo está manejando esto? ¿Qué es lo que pasa? Por eso es lo mismo que acabo de contestar. Lo que decía es que los economistas no, y los que estamos en la gestión de las políticas públicas no podemos hacer los análisis en base a percepción que diga la gente, porque las percepciones no necesariamente reflejan la realidad. Nosotros lo que trabajamos es con las estadísticas, y las estadísticas dicen que sí, las condiciones de vida de la gente han venido mejorando.